Ecopetrol es la principal empresa de petróleo y gas de Colombia y ahora contamos con el negocio también de transmisión de energía a partir de la reciente adquisición de un porcentaje mayoritario de la empresa ISA. Todo esto como parte de nuestro camino hacia una transición energética. Recientemente la compañía lanzó su estrategia al 2040. Y uno de los pilares fundamentales de la estrategia está asociado a cómo generamos valor a través de la sostenibilidad. Y uno de los elementos destacados dentro de ese pilar de sostenibilidad es justamente la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, por la importancia que representan para una compañía como Ecopetrol. Y partiendo del entendimiento pues, de la dependencia y de la gestión de los impactos que debemos tener frente a la diversidad, siempre con miras a estar generando unos impactos positivos. Pues este es un proceso que está apenas arrancando. Digamos que toda la temática de cambio climático está mucho más madura. Ya sabemos mucho mejor cómo recorrer ese camino en el ámbito climático, en donde básicamente nos preguntan cuáles son nuestros esquemas de gobernanza, cuál es la estrategia, cuáles son nuestras métricas y métricas y cómo hacemos la gestión de riesgos. Con ese mismo esquema se está trabajando TNFD. Estamos en un proceso primero de entender qué tenemos. Hay que hacer todo un levantamiento de líneas base, pero como les digo, esto está apenas arrancando. Hay que definir todavía dentro de la iniciativa pues, cuáles son esas métricas a las cuales les vamos a hacer seguimiento. Pero adelantándonos nosotros a ese proceso y en alianza con el Instituto Alexander von Humboldt, hemos venido desarrollando una serie de herramientas que nos permiten entender mucho mejor cuáles son las dependencias y los impactos sobre el capital natural. Y por lo tanto construimos una herramienta de resiliencia socioecológica que empezamos a utilizar como parte del piloto de TNFD. Asociado a esto, pues también tenemos como parte de nuestros riesgos corporativos el llamado riesgo de cambio climático y agua, a través del cual gestionamos parte de estos riesgos. Pero como les digo, este es solo el comienzo y en los próximos años iremos encontrando, digamos, todas esas piezas del rompecabezas que nos van a permitir al final del día gestionar más adecuadamente nuestros riesgos sobre el capital natural y poder generar unos impactos positivos sobre los territorios y sobre la biodiversidad. Pues si bien ya tenemos cierto entendimiento de esos impactos, igual para cada proceso de licenciamiento ambiental o de obtención de permisos, pues empresas como nosotros tenemos que hacer unos estudios de impacto ambiental en donde ya se hace ahí, digamos, un primer análisis sobre esos impactos. Pero lo que diría es que si queremos tener una visión holística de los mismos, pues primero hay que definir cuáles son las métricas por las cuales nos vamos a regir, y eso es parte del trabajo que se está haciendo en este momento en el seno del grupo de trabajo de TNFD. Y lo que estamos buscando es que empresas, tanto como Ecopetrol como otras empresas del sector o de otros sectores, pues justamente participen
para ayudar a robustecer estos marcos de reportes y que también puedan dar su opinión sobre qué tan fácil o qué tan difícil es hacer el levantamiento de cierta información. En el caso colombiano, que es un país megadiverso, que tenemos multiplicidad de biomas, pues probablemente tenemos unas complejidades pues, diferentes a las que puedan estar teniendo otros países. Y yo creo que es muy importante entonces que esa visión de la industria colombiana se pueda dar en esos espacios. Pues como primera oportunidad es seguir avanzando en nuestra estrategia de sostenibilidad. Estamos convencidos además que tenemos que lograr cierta convergencia entre distintas temáticas como cambio climático, agua, biodiversidad, economía circular. Y TNFD de alguna manera permite esa articulación entre temáticas. Entonces eso lo vemos como una oportunidad. Creemos que el hacer parte de este proceso desde sus comienzos también pues, nos permite, como ya lo había dicho anteriormente, pues dar una visión no solamente de la industria, sino una visión muy colombiana y teniendo en cuenta nuestro contexto para que eso sea tenido en cuenta al momento de expedir este tipo de marcos de reportes. Creemos que hay una oportunidad inmensa de poder trabajar conjuntamente con otros actores, con otras industrias, y ahí creemos que la ANDI puede jugar un papel fundamental en uno, ayudar a generar toda la pedagogía que se necesita asociada a estos temas y ayudar a consolidar, digamos, toda la recepción de comentarios y de opiniones asociadas a este tipo de ejercicios. Entonces creo que tenemos una oportunidad única en este momento de poder participar a nivel de país en esta iniciativa. ¿Qué barreras tenemos? Uno, hay que reconocer que hoy en día hay toda una serie de estándares, de tipos de reportes, etcétera, que hacen que sea un panorama cada vez más complejo. Entonces, uno de los principales retos es poder ir generando mayor claridad sobre qué es realmente TNFD y cómo se entiende frente a otros estándares e iniciativas. Otra barrera que podemos estar teniendo, sin duda, tiene que ver con eventual carencia de información. El país tiene ciertas debilidades institucionales en materia de información ambiental y pues desde el sector privado tenemos que en parte también ayudar a contribuir a cerrar esas brechas. Entonces hay una barrera que entre todos tenemos que ver cómo se resuelve. Esa diría yo tal vez que son las principales.